Sob, drop the beat. Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a la canción de Salva, No Me Importa. Se ve que la he hecho en 24 horas. La hice en un poquillo más, ¿vale? Por lo que vi en un vídeo que me salió por ahí y digo, hostia, what the fuck. La verdad es que yo le sigo, pero en realidad es que son tantos vídeos, los 31 vídeos que subió en el mes, que no me dio tiempo a verlos todos, ¿vale? Pero bueno, ha sacado esto que es una locura. Y como yo básicamente reacciono a las canciones, y esta, la verdad, tengo bastantes ganas. Reaccioné también a la que hicieron Ann Peter, Bass Attack y Synapsis, ¿vale? Y la verdad, salió bastante bien. Creía que había más hate, pero bueno, os gustó. Así que nada, vamos a ver qué tal con No Me Importa, ¿vale? Totalmente las críticas que haga, no soy músico, no soy nadie, ¿vale? No soy músico. Las críticas que haga es basado en lo que yo escucho, que son de gente profesional. Básicamente, me voy a adecuar, ¿vale? A gente que no canta profesionalmente. Sé que tiene autotune, sé qué tal, ¿vale? No, ningún problema con eso, porque yo escucho a gente. Bueno, todos los cantantes llevan autotune. Y todo ese tipo van a ser solo críticas constructivas, ¿vale? Y hace canciones por la risa, ¿vale? Como hace canciones por la risa, tampoco rayéis que voy a empezar yo aquí. Madre mía, esto cómo la he hecho, no sé cuánto. Nos morimos aquí todos, que le piso un camión. No, ¿vale? Así que nada. Como siempre, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like, poner mi código de creador en la tienda de Fortnite. Y nada, seguirme por Instagram, ¿vale? Todo aparece por pantalla. Y nada, si queréis, está todo ahí opcional. Y dentro de poco se viene el sorteito de los 5K, amigos, ¿vale? Así que nada, vamos con No Me Importa. Video oficial encima de Salva. Let's go, vámonos. Vamos allá. ¿Qué cojones? Ese era polifacético. No tendrás huevo, habré entrado polifacético, ¿no? ¿Qué cojones? La canta así, en plan, qué saf. Hijo de puta. Oye, Jesús, que te queda, qué bueno, tío. De la canción que hicieron contra el Jordi. Qué guay, tío. What the fuck? Y lo escucho como en plan super poco, no sé. Es que esto de tener mando de altavoz y de esto, es que es como va a ponerse. Claro, puse la Gucci con un sol de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Estoy viendo polifacético, te lo prometo. Por eso me fui cuando vine. Guapa. Ahora no me importa nada lo que decían de mí. Está guapa. Coño, hace polifacético ahí, tío. Es que ha tenido que ser la risa, te lo juro. Vale, de lo material no me quedo con nada, me quedo con mi gente que nunca falla. Bien, bien, bien. Si antes estuviste, ahora no te vayas. Si va y te volviste, te pillé la jugada. Mami, sé que dije que el amor nunca acaba. Pero tampoco hay dos príncipes en cuento de hadas. Pero tampoco hay dos príncipes. Ahora no me importa nada, vale. Bien. Ahora no me importa nada lo que se ríe de mí. Ahora me la suda
bien. Yeah. Cortita. Bueno, cortita no. Se repite muchas veces el estribillo, ¿vale? Pero está muy guapa, muy bien grabada. O sea, vale, yo vi este vídeo, ¿vale? Que aparece aquí, el hecho de esta canción en 24 horas, pero esto lleva por detrás muchas cosas, ¿vale? Esto parece que se ha hecho así en 2 segundos, pero no. Acaba de hacer una canción en 24 horas, por cierto, mi like. Acaba de hacer una canción en 24 horas y, bueno, 24, lo que sea, ¿vale? Pero muy poco tiempo. Es que ha explotado el mundo, o sea, vosotros sabéis la de, o sea, la de tiempo que se han tenido que tirar ahí, ¿vale? Porque es verdad que se repite mucho el estribillo, el no me importa nada lo que no me de mí, ¿vale? Eso se repite mucho, pero está muy guapa las partes y además es una letra sincera, no es una letra típica de estamos aquí en la carra, ya tú sabes, nos vamos para la barca, luego nos tomamos una Fanta y unos Trina, ya tú sabes, mi amigo, vámonos, ¿sabes? No es así, es como en plan sincera, ¿vale? Una letra pensada es que he llegado aquí porque tal y lo que pensaban de mí me la viene soplando, tal, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, es una letra good, es una letra que sale word, en plan de básicamente expresar lo que querías decir esa canción. A mí me ha salido word, a mí, la verdad, entiendo el título, entiendo el significado que quiere dar con la canción y me parece flamote. Y nada, gente, espero que os haya molado y nada, no tengo nada que decir contra la canción, me parece muy guapa, ¿vale? Me gustó más la que se quedó anteriormente, ¿vale? Pero básicamente porque es que se ha llevado muchísimo más trabajo, ¿vale? O sea, no es que le esté menospreciando aquí trabajo a esta, pero es que la otra fue brutal. Fue brutal tanto por videoclip, tanto por todo, ¿vale? Esto me gusta muchísimo la aparición de Polifacético, que yo pensaba, lo he visto al principio y digo, ese es. Pero no, y luego sí, hasta que lo he visto así de frente digo, joder, vale. Así que nada, espero que os haya molado, no me alargo más. Como siempre, dejad vuestro like, suscribirse y nada, nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Y este será el primero de 5 vídeos que hay hoy, ¿vale? Hoy me he forzado, me he puesto fuerte y nada, espero que os mole. ¡Chao!